con todo duro el calor. Está fuerte el calorcito. Pues ya estuvo por ahora. Ya estuvo por ahora, así es de que vamos a ver qué comemos hoy. No cabe duda de que cuando uno trabaja uno algo de fuerte, recesito, le sale uno mucha hambre. Y de esa manera se mantiene uno pues, en condición, se mantiene uno bien. ¿Por qué? Porque pues trabaja uno mucho y pues les dan uno muchas ganas de tomar agua y de comer. De tomar agua y de comer, así es de que, bendito Dios. Pues vamos a ver. Ay, ay, ay. ¿Qué vamos a ponerle o qué vamos a comer ahora? Vamos a ver. Pues ahí está la lumbre. Como dice el dicho, el que tiene hambre la tiza la olla, ¿verdad que sí? Ah, bueno. Y ahí está la olla, hablando de la olla. Vamos a ver qué es lo que voy a comer ahora. Ah, ya me acordé. Tengo un recalentadito por ahí, un cocido. No tiene carnita. No sé si tengo un pedacito de huesito, un pedacito de carnita, no sé. Pero, ay, le puse el rabo de cebolla. No, hombre, le da un sabor al cocido, el rabo de cebolla. El cilantro y el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y el repollo. El rechiquen. Ay, no, el rechiquen y le da un sabor bien bueno. Pues vamos a ver porque ya me dio hambre. Es un recalentado que, híjole, ya ven, cuando uno hace un cocidito y para el siguiente día sabe más rico. Igual que la birria para el siguiente día más rico, así, todo, siempre así sucede. Ay, 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 pues aquí está. Ay, huele rico. Huele riquísimo el cocidito el caldo de res. Ahí está. Pues ya ven, amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos, siéntanse cómodos, siéntanse a gusto, siéntanse felices. Pues mire, compartir con ustedes este recalentado el cocido. Vamos a ver qué tiene, si tiene algún pedacito de carnita, algún huesito por ahí, vamos a ver qué, ¿verdad? Y si no, el puro caldito, ya saben que, ay, el caldito, no, hombre, se le pica cebollita, se le pica chile verde, no, hombre, un limoncito espremido, ay, mamá. Pues como les digo, siempre que trabaja uno muy duro, la verdad, le da uno mucha hambre. Y qué bueno, pues aquí está para ustedes. Bienvenidos, bienvenidos a mi canal. Siente bienvenidos, gracias por suscribirse y por darle like a mis videos y por activar la campanita. Gracias por su apoyo, por todo. Pues hay que esperar que se caliente, ¿no? Para echárnoslo. Bueno, los chivitos, nomás le miran los chivos y... Pero ya les di, el mañana les di mucha comida, pero pues ya ven cómo son los chivitos, ¿no? Así son. Ay, mamá, ya está listo. Pues manos a la obra, vénganse, vénganse. Ay, está caliente. Miren nada más. Ay, mamá, que yo no fui. Ah, aquí hay un huesito. Aquí hay un huesito, hombre. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. Hay un huesito por aquí. Un huesito, un huesito. Ay, 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 qué chulada. Eso sí es una chulada de cocido. Vamos a ver qué le vamos a agregar. Vamos a agregarle ay, sí, ay, se le salió. Se le salió lo mejor, hombre. Es el tuétano. Sí, ¿a quién le gusta el tuétano? A ver quién lo quiere. Ay, ay, está haciendo mucho calor. ¿Quién dijo yo? Ah, bueno, aquí le voy a poner el platito, Sí, aquí está un tacito de carnita, miren. Uy, 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 uy. Ya no hay ni dónde ponerlo. Bueno, aquí. Otro pasito de carnita. ¡Ay, un nervio! ¡Ay, acá está otro pedacito! ¡Vaya, me rayé ahora! ¡Órale, vámonos! Y luego miren. ¡Ay, ay, ay! ¡El rechiquen! ¡Ay, mamá! ¡Una papita! ¡Una mamita! Y los rabos de cebolla que les digo, miren, esto es lo que le da el sabor al cocido, el cilantro y los rabos de cebolla. El rabo, miren, póngase para acá, papá.
Venga, che. No, y el chilito este, miren. ¡Mamá mía! Bueno, pues vamos a poner esto aquí. Y vamos a... ¡Ay, me falta el cuchillito, hombre! Para picar todo aquí. ¡Ay, lo que falta! Vamos a tapar el agüita. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues vamos a echarle su limón. Su limoncito. Le quitamos las semillitas. Las más que se puedan, porque no, a veces no se las quita uno completamente, ¿verdad? Pero hay lo que se pueda. Ya las demás se las quitamos en el plato. ¡Ay, papayón! ¡Mira! ¡Ay! ¡Esto sí que es birria! ¡Digo, vida! ¡Ah, mamá, ya! Pues bueno, como le digo, el que trabaja, pues tiene derecho a un taco, ¿verdad que sí? Pues ahí está, después de un buen trabajo. ¡Un buen taco! Vámonos, chiquito. Délale, carnal. Ay, va a salir. Chulada. Uy, el chelito este. El chelito verde. Uy. Mamá mía. Pues ahora no me voy a quitar el sombrero. ¿Saben por qué no me lo voy a quitar? Porque si me quito el sombrero, mis amigos, los voy a asustar. Y no quiero asustarlos. No los quiero asustar. Ay, déjenme siento aquí para que me vean. Y no quiero asustar. Miren. ¿Cómo traigo los pelos así de punta? Me lo quito. ¡Ay, va a decir, ese no es Don Ángel! ¡Miren nomás! ¡Ese es Don Ángel! Por eso no me lo voy a quitar, porque si me lo quito los espanto. ¿Sí me dan permiso que así coma con el sombrero? ¡Gracias! ¡Qué amables son! ¡Ay, ay, ay! Pues ahí está. Esta es la cucharita. Ahí está. ¡Ay, mamá! Pues a calentar las tortillas. ¿Quién dijo yo? ¿Quién me ayuda a calentar las tortillas? ¿Quién? A ver, y le brindo un tacononón. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Está caliente! Aquí hay brasitas para unas buenas gordas. Aquí con estas. ¡Ay! Con estas tenemos, con esas brasitas. ¡Ay, ay, ay! Voy a poner el asador. No para asar carne. Porque carne en este momento, pues no hay. Pero miren. Esto es para ponerlo aquí. Y poner la tortilla allí en el asador. ¿Sí me dan permiso? Ah, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué jais, dijo Moy. Ay, no te me quemes, mía. No te me quemes, mía. Ay, este humo siempre lo sigue a uno. Siempre lo sigue a uno el humo. Pues a pesar de que está uno feo, ¿verdad? El lomo siempre dice, no estás feo, vos del rancho, no estás feo. Sí estás feo, pero no tanto, hombre. No tanto, mi voz del rancho, hombre. Un poquitico nomás, estás bellito. Ah, pues casi nada con ese tengo, pues para no estar bonito. No, hombre, pero ya sabes, vos del rancho, hombre. El lomo, pues, siempre va contigo. ¿Verdad que sí? Para que no te sientas tan mal. Y estás bellita, pero no tanto, no tanto. Ah, bueno, gracias, pero no se me consuelo. No se te vayan a quemar las tortillas. No, no, que se van a quemar, mira, ya está esta. Bueno, pues recibe los saludos aquí del lomo. Te manda muchos saludos el lomo, mi voz de rancho. El lomo que siempre te sigue, que te quiere mucho. Ah, muchas gracias, mi omito. Pero no tanto así, hombre. aguanta vara, mi voz de rancho, aguanta la vara. ¿O eres de rancho o no? Claro que sí, soy de rancho. Ah, bueno, pues entonces, no te quejes. Aquí está la primera. Mire, nada más, ¿quién quiere? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¡Mamá mía! Mira nomás. ¡Ay, la cebollita, el chile verde! Y un que otro pedacito de carnita chiquitito. Y aquí está el de este, el tuétano. Aquí, mírenlo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién le gusta? Con un poquito de salecita en unas tortillas. No, hombre, sabe como mantequilla, ¿verdad que sí? Pues ahí está. Bueno, pues ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mire nada más!
El chilito este. ¡Ay, compadre! ¡Oh, que lo arrime para allá para que lo vean! Con mucho gusto. Mira nomás, qué salsita de tomate morado. Oye, oh, ya, güey, más abajo. Pues hay que ponerle, vénganse. Ay, ay, ay. No cabe duda que aquí en el rancho se trabaja, la verdad, mucho. Y también se disfruta mucho de estas cosas tan ricas. Ay, 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 de estas comidotas tan ricas. Bendito Dios, que ahora sí vamos a comer bien a gusto. Bien a gusto. Miren nada más. Vénganse. Ándenme. Ay. Vénganse, pues vamos a darle. ¿Gustan? Con tortillas encenizadas. Ay, mamá. Ay, ay, papá, papá y mamá. El rechiquen. Me disculpen porque los bigotes comen primero que yo. Por más que me los moche. ¡Ay, qué rico! Vénganse, hombre, no les dé pena. O se avergüencen de este viejo. ¿Verdad que no? Yo sé que no. ¡Ay, qué rico nombre! Después de un buen trabajo, un buen taco. Miren un pedacito, siempre salió por aire. Y el tuétano, miren, el tuétano. ¡Ay, mamá! Miren. ¡Qué chulada de tuétano! ¿A quién le gusta el tuétano? Muchos, ¿verdad? Muchos se pelean por él. ¡Ay, mamá! ¡Qué rico! Ay, disculpen, pero... Estamos en el rancho. Estamos en el rancho. ¿Agua? Venga, véngase. Ay, qué rico, amigos. Adiós, adiós, adiós. Un abrazo y un beso para todos y todas. Muchas gracias por estar aquí con mis videos. Y también gracias por permitirme sacarles videos del rancho, videos del río, de las laderas, de las lomas, del cerro, de los arroyos, en fin, de las lluvias, de todo. Gracias por permitírmelo. Y un poco de música. Cuídense mucho todos. Un abrazo para todos, todas. Y hasta pronto. Adiós. Denle muchos likes a mis videos. Espero que les haya gustado.